Pase bien y gracias gracias por estar y ante todo mi gratitud a los colegas académicos y mi gratitud a, a mi presidente y amigo don Alberto Valiente muchas gracias bueno vamos a hablar un poco de, de entre comillas de metafísica y el título puede ser que en algún momento despiste el, la primera vez que se habló de, de trasciencia no fue dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología, sino que fue dentro del, del ámbito de la psiquiatría y de la filosofía. Y después de Plotino fue Freud el que en un ensayo sobre el poeta Rilke habló de transciencia, insisto, sobre, desde un significado que nada tiene con lo que vamos hoy a, hoy a hablar. Pero bueno, que sepan ustedes que, que transciencia es un término poco en el límite de todo, y que lo rescató un, un pseudo colega. Transciencia, en el término que, que vamos a dedicarle estos minutos, pues fue recuperado por un investigador de uno de los centros para mí de referencia, por eso los traigo aquí, que es el, el Campus Cowan del Instituto de Complejidad de Santa Fe en Nuevo México. Es un lugar un tanto extraño, eh, en fin, fundado en un sitio, en un momento donde el movimiento hippie atraía a muchos millonarios y dos físicos que trabajaban en las montañas que se ven en el horizonte en el laboratorio de los Álamos escaparon de allí, Cowan y Yellman, y consiguieron que unos cuantos millonarios compraran un convento franciscano, paz y bien, e inauguraran el Instituto de Santa Fe. El Instituto de Santa Fe consta de tres grandes salones en tres niveles, respetando la colina, en los cuales hay sillones, hay pizarras en las paredes y hay despachos eh, ubicados en, en distintos sitios. Los despachos están ocupados, entre comillas, por estatutos, por tres personas, las cuales tienen que tener unas características. Pertenecer a tres generaciones diferentes, una persona de 20 años un senior de 45 y otro senior de 70, deben ser de especialidades, entre comillas, totalmente diferentes, un cirujano, un poeta y un físico teórico, y además de tres partes del mundo, pues un señor de Argentina, un señor de Madrid y un señor de Nueva York. Allí se discute y se ponen ideas encima de la mesa. De allí salió el proyecto Genoma, la idea de secuenciar el genoma humano salió de Santa Fe, de Santa Fe han salido conceptos de urbanísticos y de Santa Fe ha salido, por ejemplo, un nuevo, una, una nueva estrategia de vacunación contra el SIDA que se desarrolla en el Laboratorio de los Álamos y que es un proyecto de, de defensa. Bueno, pues de ahí sale Transciencia. Transciencia va, entre comillas, en contra de interdisciplinaridad. Que es la palabra más manejada, pero desde el punto de vista de la lexicografía es un vocablo que es contradictorio en sí mismo. De tal manera que, por, que intenta poner en contacto o unificar conceptos, pero en cambio mantiene la disciplinariedad. Vaya por delante que esto es una exposición de, bueno, de por dónde pudieran ir los tiros, de cómo surgen las ideas innovadoras, pero en ningún momento va en contra de la especialización como oficio de cada uno de nosotros, eso que quede, que quede claro. Y aparte del campus de, de, de Santa Fe, esto es otra maravilla, es la Llaneria FAR, es un centro de investigación biomédica que se ha abierto hace apenas eh, media docena de años por la Fundación Howard Hughes, y aquí no es un sitio de, de ideas, es un sitio donde se recogen ideas y se intentan llevar a cabo. Y en este centro de investigación biomédica, entre comillas aplicada, aquí conviven médicos, biólogos, físicos, matemáticos, ingenieros de computación, etcétera, etcétera. Y con estos dos centros, que son mis dos referentes, pues esta frase de Karl Popper: ¿eh? no estudiamos temas, sino problemas, y los problemas pueden atravesar los límites de cualquier objeto de estudio o disciplina. Somos estudiosos de problemas y no de disciplinas. Bueno, ¿y por qué esto es así? Pues que de, desde, cuando, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos metidos en un mundo, un mundo de ciencia, un mundo de tecnología, un mundo de ingeniería, cuando nos duchamos los geles que utilizamos, las cuchillas que hay, ¿eh? los desodorantes, cuando nos preparamos el café, vamos a la nevera, limpiamos la casa. ¿Eh? Usamos nuestro iPhone, nos vestimos, las tarjetas, las ruedas de un coche, el tren, vamos a ver a un amigo al salir de, de la oficina, vamos al hospital, las depuradoras, los colchones, todo es ciencia y todo es tecnología. Y es una ciencia y una tecnología que nos afecta como muchas otras, otro, como muchas otras y en esos casos de una manera todavía más importante en nuestras vidas. Nuestras vidas se ven afectadas desde la mañana a la noche. ...por el campo de la ciencia y la tecnología. ¿Qué intento transmitir? Bueno, pues que esto de intentar iluminar eh, ideas... ...significa que ¿qué tiene que ver la campana de horas de la Catedral de Burgos... ...que fue fundida por Gundisarbo a finales del siglo XIV? Pues con un radiolario, que es un organismo... ...con los transitores de silicio, con una esferocúpula geodésica... Una escultura de Snelson, el citoesqueleto de nuestras células, un valor de fútbol o un no Todo eso tiene relación. Y de eso trata, bueno, pues esto de presentar el mundo desde un punto de vista más global. Y les voy a hablar en estos minutos, aunque sea de prisa para luego poder charlar, de algunos abordajes de biomimetismo y dentro de biomimetismo de fractalidad y tenseridad. De biología sintética y bioingeniería de la biosfera, de biocomputación, de megadatos, ciencia agnóstica, de omniscópica, de culturómica, del gran programa Futuric y bueno, y cómo intentamos o podríamos intentar conseguir que las futuras generaciones fueran capaces, cómo los formamos para que sean capaces de pensar de esta manera. Pues empezaremos con biomimetismo. Bueno, pues biomimetismo es nada más que resolver problemas utilizando aquellos procedimientos o estrategias que la naturaleza ya ha resuelto. El ejemplo, entre comillas, más manido, porque ya está más o menos en la práctica, es juntar un neurotransmisor con la pata de una salamandra. Hay un neurotransmisor que a todos ustedes les sonará, que es la dopamina, y que pues, su ausencia o déficit produce una enfermedad muy común, que es la enfermedad de Parkinson. Y luego tienen ustedes, bueno, pues las, las salamandras y los mejillones eh, que se pegan muy bien, que trepan por las paredes. Y esto qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues tiene que ver que, por ejemplo, un mejillón se cierra por dos mecanismos: haciendo vacío cuando pega las conchas y produciendo un adhesivo. Bueno, pues ese adhesivo, que es el pegamento más potente conocido hasta la fecha, es el neurotransmisor dopa. Y además, si eso lo juntamos con la topología o por la topografía que tienen las, las patas o los pies de una salamandra, que trepa muy bien, si juntamos en la, esas dos cosas, bueno, pues entramos en el mundo pues de la Fórmula 1. Ahora mismo los coches de carrera, ya saben ustedes, que cuando llueve o está seco, tienen el problema de que tienen que cambiar de ruedas y demás, y una ingeniería que combina un neurotransmisor, bueno, pues con una característica zoológica puede resolver, entre otros, pues un problema de ese tipo. Por otro lado, se conoce que la interacción entre moléculas biológicas y chip incrementa la eficiencia de los, de los transmisores. Bueno, pues eso es biomimetismo. Uno de los problemas más, también más manidos, es los fingers de los aeropuertos que están hechos sobre la base del conocimiento de las estructuras de los hormigueros. Pues biomimetismo. Y dentro de biomimetismo, dos conceptos. ¿Eh? también conocidos por todos ustedes, que es fractales y tensegridad. Un fractal, bueno, pues es un algoritmo, entre comillas, que ideó Maldenbroth, un matemático que trabajaba en IBM en la sede de, de Suiza, y el principio de, de fractalidad es un principio muy simple, que es el principio de iteración. No es más que la repetición ad infinitum ¿eh? de un patrón inicial muy sencillo. El ejemplo más típico es la rama de un árbol. La rama se divide en dos, se vuelve a dicotomizar, se vuelve a dicotomizar ad infinitum. Bueno, pues eso es fractalidad, principio de iteración. Estos son los modelos de computación que logró Mandelbrot y esta es la simplificación. Bueno, ¿y fractalidad qué ventajas tiene? Bueno, pues hasta la fecha no había ningún mecanismo de poder reproducir la naturaleza sin distorsión mediante ningún tipo de geometría, ¿eh? hasta que la fractalidad, bueno, pues nos permitió eh, resolver el problema geométrico de la naturaleza. Esto es la recreación fractal de un paisaje lunar, esto es, si tienen ustedes en casa una mesa de, de metacrilato, pueden hacer el experimento y es coger un martillo, darle un porrazo a la mesa y verán que indefectiblemente se rompe de esta manera. Y se rompe de esta manera, siempre igual, y esto remeda a cómo un rayo ilumina el cielo. ¿Eh? Fractalidad. Fractalidad es la escarcha, fractal es la estructura de un brécol, y fractal son las estructuras anatómicas de una neurona, y fractal es bueno, pues el árbol broncoalveolar, de broncovascular ¿eh? de nuestros pulmones. Fractalidad, geometría de la naturaleza. Bueno, desde el principio de iteración podemos ir al otro concepto que hemos llamado de tensegridad. ¿Eh? Principio de iteración y nos vamos a esta estructura, ¿eh? estas estructuras eh, geométricas, y si alguno de ustedes ha estado en Disneylandia, en el resort de Florida, habrán visto una estructura de este tipo. También la habrán visto si han ido a Montreal, a Canadá, y se han fijado en el pabellón de la Feria Mundial en la que estuvo Nueva York. Bueno, pues del principio de iteración pasamos a otra estructura, que es lo que llamamos una estructura fullerénica. En este caso es una cúpula geodésica. Los principios de estos, bueno, pues son muy sencillos. ¿eh? Una estructura tensegridal no es más que una isla de compresión en un océano de tensión o de tracción. Imagínense esto, que es un juguete. Ahora se lo presentaremos. Que no es más que una estructura que está compuesta de una serie de elementos rígidos, lápices de madera, y que forman una estructura estable sobre la base de estar interaccionados a través de unas estructuras elásticas, con el truco de que las estructuras eh, sólidas no se tocan entre sí. Una estructura fractal tiene la propiedad de que en ningún punto asume ningún tipo de fuerza, se reparte instantáneamente por toda la estructura. Y es la única estructura conocida que cuanto más volumen, más estable es. Bueno, pues de estas estructuras tensilidades hay dos grandes grupos, uno del parecido a lo que hemos dicho antes, las esferas geodésicas, fullerénicas, y estas estructuras, que son unas esculturas, se llaman esnelsones, de la misma manera que fullereno se debe el nombre, como ustedes conocen, al... al ...al gran innovador Richard Mister Fuller... ...bueno, pues los Snelsones ...derivan del nombre de un... Eh, ...de un escultor americano de Oregon... ...llamado, llamado Snelson. ...bueno... ...pues estos son estructuras tensegridales... ¿eh? Snelsones, ...y son estructuras arquitectónicas... ...producidas por el amigo Kenneth Nelson. ...esta fotografía es del año 92... ...todavía vive... ¿eh? ...y bueno... ...esta estructura esta torre en aguja, pues tiene una altura de 30 metros y tiene una base de 6 por 6 es un triángulo equilátero, y esta estructura, hecha de elementos ¿eh? de sólidos, rígidos y de elementos flexibles, es estable y esto no se cae. Bueno, pues de estas estructuras se han llegado a, a la más. a la que nos interesa más por aproximarse a la biología, que es esta esta Dragón, es nelson. Bueno, ¿qué aplicación tiene esto? Pues por ejemplo, esto es Easy K de Escultura de Snelson y este es el cuello de una jirafa. La jirafa, como ustedes conocen, mantiene su cuello erguido sin prácticamente gasto energético alguno. Y eso se debe exclusivamente a que el esqueleto del cuello de una jirafa remeda una escultura o una estructura de tipo Snelsoniana. ¿Sí? Esto es un tensegrí juguete. Se lo pueden comprar ustedes o se lo pueden regalar a los nietos. El precio es módico, aproximadamente unos 20, 20 dólares. Se lo mandan a casa ¿eh? y esto al principio ...pues parece un timo porque lo único que tiene son barras de madera y gomas elásticas. Y luego obviamente tiene un librito con una serie de procedimientos por los cuales usted puede hacer su estructura tensegridal. Vuelvo a decir lo mismo. Imagínense una estructura estable donde los elementos rígidos, los lapiceros, no se tocan entre sí y la estructura se mantiene estable sobre la base del ambiente tensional eh, que, que, que originan las estructuras elásticas. Bueno, y pasamos a las otras estructuras tensionidales que son las cúpulas geodésicas y que tienen su repercusión práctica. El amigo Richard Buckminster Fuller, a quien se debe el nombre de los fullerenos, entre otros, pues la cuarta forma del carbono, ¿eh? se deben a este señor que, no era, que era un transcientífico. Richard Buckminster Fuller no, era, no fue un arquitecto, ni un ingeniero, ni un físico, fue una persona de una gran inteligencia que tuvo la suerte de casarse con la hija de un millonario que le puso un buen estudio en Nueva York y allí se dedicó a pensar. Este Mr. Fuller fue quien recibió en una escuela de verano, en, en Carolina del Norte, un verano a Snelson. Snelson inicialmente era un fotógrafo y un pintor, y Fuller le convenció que ni fotógrafo ni pintor que se dedicara a la escultura. Y entre, entre los dos crearon estas estructuras. La primera la hizo Snelson, que tuvo la mala visión de mandársela con anticipación a Fuller, y Fuller, sobre la idea de Snelson, hizo su máster tenserridal y lo patentó. De tal manera que la primera patente de una estructura tenserridal, que tiene muchísima importancia en estructuras de las que ahora veremos, pues se debe a Fuller y no a Snelson, cosa que es frecuente en nuestro oficio. Bueno, pues Fuller eh, confeccionó una, una teoría general, la sinergética. Y a partir de ello hizo muchas cosas. Fue, fue un pionero, entre otras cosas, en conservación del medio ambiente. Los primeros automóviles automantenibles, las primeras viviendas automantenibles, se deben a Snelson, perdona, a Fuller. Y Fuller, a través de esta proyección que se llama Dymaxion, eh, consiguió por primera vez la proye una proyección planar sin distorsión alguna del globo, del globo terrestre. Eh. Todavía se, se, se emplean. Las clásicas proyecciones de Mercator, que tiene distorsiones, pero Fuller consiguió con sus teorías una proyección planar de una superficie esférica sin que haya distorsiones. Bueno, pues a partir de esas ideas hizo, llegó hacia sus cúpulas geodésicas, y si ven ustedes las primeras, están allá arriba que necesitan un aditivo para cerrar la cúpula. ¿eh? Y luego ya en las siguientes las esferas son perfectas. Si son ustedes aficionados a la arquitectura y han visto monumentos, habrán observado ustedes que desde los más antiguos, el famoso Panteón de Agripa en Roma, todas las grandes cúpulas están sin cerrar. Y están cerradas con un artilugio, les han puesto ahí un casquete. Las teorías tensegridales les han resuelto el problema a los arquitectos y ahora ya las cúpulas se cierran. Hasta entonces no había arquitecto capaz de cerrar una gran bóveda. Bueno, y de la tensegridad de los fullerenos, obviamente se va a la nanotecnología. Y la nanotecnología, la estructura de todos conocidas, es el carbono 60. Ya saben ustedes que el carbono en la naturaleza tiene forma, se presenta como carbón, como grafito, como diamante. Y la cuarta forma, carbono 60, que se llama fullereno, en honor a fuller y sobre la gran generosidad de Croto, que así había visto las estructuras de, de Fuller y tuvo la bueno pues la, la generosidad de poner a la estructura que él con Smale y otros habían conseguido de, de fullerenos en el año 91 la revista Science que hasta hace pocos años junto con el Nobel eh, bueno pues ponía un Nobel no a una persona sino a un descubrimiento en el año 91 Science Hace molécula del año a este fulereno. Del fulereno, obviamente, que es una, una estructura esférica, se pasan a los nanotúbulos y de los nanotúbulos a las estructuras planares o grafenos. El abrir una esfera a una estructura cilíndrica tiene su mérito ¿eh? y luego ya pasar a una estructura planar de un grosor de un átomo, pues obviamente también tiene el suyo. Bueno, pues desde la fractalidad a la nanotecnología. Y un salto más es el paso de la tenseridad a los sistemas biológicos. Este señor, eh, que bueno, que tiene para mí, yo inicialmente soy de lo peor que se puede ser en medicina, que soy, soy cirujano. ¿eh? Y los cirujanos, pues, gentes con pocos recursos intelectuales. Bueno, pues Donald Inman inicialmente era un cirujano pediátrico en Harvard. Y estudiando los movimientos de las células cancerosas, que vio que eran diferentes. Al movimiento de las células normales, bueno, pues llegó a esta frase que más o menos remeda un pensamiento de, de Galileo que a, que a su vez lo cogió de Platón, y es que, bueno, pues parece ser que hay una unidad arquitectónica en la vida que se puede explicar, una de muchas explicaciones, sobre una teoría de este tipo. ¿eh? Esto es una, un virus, esto es un citoesqueleto, y esta es la estructura de una vértebra ¿eh? de, de nuestro organismo. Ahora se habla mucho de epigenética. Los genes codifican proteínas, pero hay una serie de factores extragénicos que condicionan la expresión. Bueno, pues ahora se han hecho experimentos, ahora veremos la repercusión que tienen ¿eh? de que modificaciones tensegridales ¿eh? de lo que llamamos epigenética topológica son capaces de modular la expresión de los genes. De los genes, obviamente, se llega a las proteínas y esto viene a cuento porque las proteínas ya conocen ustedes que no es más que una secuencia de aminoácidos, de la misma que el, que la, el ADN es una, una secuencia de, de, de nucleótidos, una proteína es una secuencia de aminoácidos. Y por razones las que sean, esa secuencia de aminoácidos se pliega en una estructura bidimensional y luego en una tridimensional y eso es complicado de entenderse tan complicado que hasta el momento actual el ordenador de fines civiles más potente que se ha construido, uno de sus objetivos es desentrañar el cómo a partir de una secuencia lineal de aminoácidos se llega a una estructura tridimensional. Bueno, pues hay otro juguete que se llama la esfera de Chuck Obermans, que también se puede comprar, aunque es un poco más cara, que el principio es idéntico, son una serie de unidades lineales que se van estructurando. ¿eh? en figuras cada vez más complejas y este, este juguete, entre comillas, compite con el ordenador a la hora de solucionar el problema de cómo una serie de unidades lineales se pueden conformar en una unidad tridimensional. Y esto nos explica, pues, entre otras cosas, el por qué se forma un trombo cuando las cosas fallan y una cosa, pues, más curiosa es por qué los astronautas, cuando llevan más de 20 días en ingravidez, tienen osteoporosis. ...y cuando llevan más de tres meses tienen hipoplasia cardíaca. Pues eso no se debe más que a, a fenómenos de mecanotransducción... ...donde entra de, la tensegridad por medio y donde los fenómenos de falta de gravedad... ...disparan unos genes que se llaman atrogenes y que diríamos que son los genes opuestos a la normalidad. Normalmente un gen lo que hace es presa para que se forme algo... Mientras que estos genes, cuando se expresan, lo que hacen es atrofia del órgano donde se expresan. Bueno, pues esto es control tensegridal ¿eh? de la expresión de nuestros genes. Biología sintética. Bueno, pues en biología sintética poco hay que hablar. No es más que conseguir un organismo a partir de una serie de, de elementos hechos artificialmente en el laboratorio. El problema de base ya está resuelto. Lo consiguió Venter, el mismo que colaboró en en la resolución de la secuencia del, del, del proyecto genoma humano y ya tenemos al menos bueno pues organismos unicelulares hechos sintéticamente en el laboratorio. ¿Esto qué campos abre? Pues se puede usted imaginar. Cuando las cosas que se consiguen a nivel unicelular, al cabo de los años se pasan a la mosca, al cabo de los años se pasan al ratón, que es nuestro gran colaborador, y del ratón pues se asciende en la... En la, escala, en la escala biológica. Biología sintética, bueno, pues obviamente aparte de que es un sitio obviamente de trasciencia en el sentido que le estamos dando, también tiene sus peculiaridades desde el, desde el punto de vista metafísico. ¿no? Hay un propósito, hay un diseño inteligente, obviamente son palabras totalmente borradas de lo que es el vocabulario científico-técnico. Al uso. Pero obviamente, si somos capaces de hacer un organismo de manera totalmente artificial, pues uno de los campos de discusión que se abren es hacia el diseño racional. Biocomputación. De aquí hablaré poco, pero lo único es comentarles a ustedes que junto con los ordenadores al uso, más la computación cuántica, hay una tercera vía. Y la tercera vía es construir un ordenador. A base de moléculas de ADN y una serie de enzimas diseñadas al efecto. El primer artículo que salió sobre biocomputación tiene sus años, porque salió en el año 94, y a partir de entonces la cosa obviamente es compleja, porque el amigo Adelman ha desaparecido del globo. Adelman lo que se propuso fue resolver uno de los problemas, y aquí hay especialistas en matemáticas, complejos, y es un problema que tiene relación con el, con el juego al que creo todos hemos intentado jugar, que es el problema del viajante. De qué manera alguien es capaz de pasar por todos los sitios eh, sin pasar dos veces por el mismo sitio. Es un problema complejo y bueno, lo, únicamente lo traigo aquí porque el problema lo resolvió una computadora hecha a base de moléculas de ADN y moléculas biológicas complementarias. Es decir, que junto con la computación de chip, la computación del futuro, que es la computación cuántica, existe una tercera vía, que es la computación biológica. Otro mecanismo eh, de interacción de, eh, de, de saberes. El siguiente paso, intentaré acabar pronto para poder charlar y irnos a la hora, es lo, Big Data, Macro o mecadatos. Bueno, pues es un de los boom, la, los big data, y bueno, el, la base de, de big data, que es lo que se llama ciencia agnóstica, ciencia agnóstica no significa que los científicos sean, sean agnósticos, que pueden ser agnósticos o pueden ser creyentes, no es eso. Ciencia agnóstica es que sobre la base del manejo de infinitud de datos, no es necesario la hipótesis previa en que se basa toda la ciencia moderna. La base del manejo de Big Data es que si tenemos la suficiente cantidad de datos y sabemos hacer una pregunta, los, los propios datos nos darán la respuesta. De ahí viene el nombre de ciencia agnóstica, ¿eh? o cuarto paradigma. Bueno, lo que trata Big Data pues es desde petabytes o exabytes. ¿Eh? En el año 12 se produjeron cada día casi nada eh, 2.5 elevado a 10 elevado a 18 que estamos en exabyte. Las estrellas entre comillas del universo conocido más o menos andan del orden de los zettabyte. Y en estas cifras tan inmensas, pues ha surgido una ciencia que es sobre los meganúmeros indefinidos ficticios, donde está el Google 10 elevado a 100, donde está Googleplex 10 elevado a Google. Eh, donde están números como el gacillón y otros derivados en enillón. Y bueno, se meten estos números, aunque este no es un indefinido ficticio, el llamado número de Sagan, que es eso, el número que se calcula de estrellas que existen en el universo observable. 70 por 10 elevado a 21, que estamos en un zabyte La palabra Google se le ocurrió a un, a un, a un sobrino, eh, ya talludito de veintitantos años, ...de un gran matemático, de eh, Eduard Kastner, y este es un libro que merece la pena elogiarlo el o al menos leer. Y de la misma manera que había un juego de, de, tense, de, tense, de, de juguetes tensegridales, pues obviamente hay juegos de construcción tipo Lego... ¿eh? ...que nos permiten eh, bueno, in, eh, hacer una inversión en este mundo. Lo que tiene también interés desde el punto de vista de formación de la gente más joven... Es la diferencia que hay entre ilimitado e infinito. ¿Eh? Bueno, esto nos lo, lo pasaremos. Minaría de datos. Y bueno, ya con esto vamos a, a aplicaciones de transciencia omniscópica o historia. Estamos acostumbrados desde pequeños a estudiar la historia como una asignatura independiente. ...donde nos enseñan la prehistoria, nos enseñan el mundo helénico... ...el romano, edad media, edad moderna, etcétera, etcétera. La omniscópica que debía ir metido en enseñanza-formación... ...no es más que basarse en esta idea de otro personaje genial... ...del amigo Stephen Gould, en su libro precioso... ...La vida maravillosa, donde en el prólogo dice... ...la belleza de la naturaleza, de la historia... ...reside en el detalle, del personaje y demás... Pero el mensaje en la generalidad. Omniscópica lo que intenta es el introducir el estudio de la historia de la cultura dentro de la historia global. Es decir, que se empieza estudiando el momento del Big y bueno, pues van pasando el momento de la creación de las partículas, de las galaxias, estrellas, planetas, el mundo de la nueva química, el nuevo de la biología, de la que en realidad ¿no? Ya está el futuro. Y en el futuro, con la paradoja de que así como el futuro próximo pues es difícil de predecir, pues los teóricos de la ciencia dicen que el futuro a muy largo plazo es más fácil de predecir. En resumen, omniscópica o historia no es más que hacer una enseñanza ¿eh? integrada desde el momento del Big Bang. hasta obviamente, hasta lo que pasará en el futuro, y ahí obviamente está el estudio de la cultura, etcétera, etcétera, pero no estudiarlo como asignaturas, entre comillas, separadas, sino como un continuo en un currículum, obviamente, totalmente nuevo. Bueno, la ondiscópica se basa fundamentalmente en el principio de complejidad. Bueno, pues una molécula, la más simple, ¿eh? un protio, de la molécula simple se pasa a una compleja, va incrementando la complejidad, el ADN, las proteínas, una neurona y hasta el cerebro, que hoy por hoy se asume que es la estructura más compleja eh, conocida. Tiene más o menos el cerebro del, del Homo sapiens actual aproximadamente 10 elevado a 11 de neuronas y que están interrelacionadas aproximadamente por 10 elevado a 14, 15 sinapsis. Eso es nuestro cerebro. ¿Complejidad? ¿Qué características tienen los sistemas complejos? Bueno, pues obviamente contienen componentes diversos, las estructuran de modos muy particulares, muestran propiedades emergentes, el resultante tiene propiedades que no estaban en las partes formadoras, las entidades complejas surgen cuando existen las condiciones complejas y se llaman condiciones ricitos de oro. Son condiciones que surgen, lo puso la palabra... La puso en, en funcionamiento eh, la NASA, pero ahora eh, bueno, pues se, se utiliza sobre todo en programas de estudio omniscópica, que no es más que las cosas ocurren cuando se dan las condiciones óptimas para que ocurran. Y esas condiciones ópticas, como pasa en Ricitos de Oro, en la historia de los tres ositos, pues suceden obviamente de momento que sepamos completamente al azar. Culturómica. Aquí me pararé un poco más. Culturómica, para entendernos, no es más que la invasión de las humanidades por la informática. Y como paradigma de lo que intento explicarles a ustedes de transciencia, pues le traigo al amigo Erez Lieberman-Aiden. Este es un personaje curioso. ¿eh? Tuve el placer de conocerle en Santa Fe, en Nuevo México. Con su compañero, cuando eran eh, unos doctorandos, Jean-Baptiste Michel, un francés. Bueno, pues este señor es curioso, está educado en el judaísmo jadísico ortodoxo, tiene el inglés como tercera lengua, la aprendió a partir de los diez años, porque su lengua materna es el rumano y su lengua paterna es el hebreo. Este señor pasó por Princeton, por Harvard, por el MIT y cursó estudios rabínicos. De historia, de poesía haiku, de matemáticas, de filología y biología molecular. Este señor no tiene ningún título académico. Pero este señor sorprendió al mundo porque en el año 9 publicó en Science este paper donde resuelve un problema en principio que podía ser banal. Todas nuestras células tienen un núcleo, ese núcleo engloba nuestro. Nuestro código genético y nuestro genoma en el núcleo de nuestras células es una secuencia, como he dicho antes, de nucleótidos que si uno lo estira tiene dos metros de longitud. Y esa hilera de nucleótidos de dos metros de longitud se, eh, se pliega y se enrolla en una superestructura que es el núcleo que tiene aproximadamente una micra, micra y media de diámetro sin que se pierda estructura ni función. Este paper, ¿eh? año nueve, lo lidera el amigo Erez, ¿eh? un paper rompedor. Bueno, también es interesante que 18 participantes de 13 instituciones. El amigo Erez, a partir del año nueve, desaparece del mapa y en el año once, en enero, dos años después. En la misma revista Science, revista científica donde las haya, publica un paper que se llama Análisis Cuantitativo de la Cultura usando millones de libros digitalizados. En este caso el primer autor es el amigo eh, Mitchell, Jean-Baptiste Mitchell, y el último es Liber Aiden, y donde publican bueno, pues este paper que, que ha roto la manera de, de ver las humanidades. Esto consiste en estos señores, este es el... les recomiendo que se lo lean, el artículo en Science, eh, publicado online en diciembre del 10 y en enero del 11 en, en Visión Escrita. Y estos señores, en principio, lo que hacen es el ver que la evolución del lenguaje inglés entre el año 1800 y el año 2000. Aquí está metida, obviamente, Google. Está metida la mayor editorial que ahora existe, Hardcore, y está metida la Enciclopedia Británica. ¿Estos señores qué hacen? Bueno, pues estos señores presentan, y es cuando yo los conocí, su programa en Santa Fe, cuando eran unos doctorandos, allí la idea se madura y lo primero que hacen es irse a Google, con el respaldo de Santa Fe, a vender la idea. En Google les acogen. Y empiezan a hacer los informáticos un programa que se llama Engrain Google y que con eso, con ese algoritmo entre comillas, que ahora hablaremos un poquillo de él, ¿qué es lo que hacen estos señores? Pues estos señores lo que hacen es, vamos a coger todos los libros publicados desde el primer libro que Gutenberg imprimió, que es la Biblia de Gutenberg, y empiezan a digitalizar libros. Y cuando ellos hacen el trabajo, bueno, pues llevan digitalizados el 4% de los libros, 15 millones de libros escaneados, y al final eligen 5 millones para analizar. ¿Eh? Todos los libros. Eso es en el año 11. Las noticias que tengo de, de estas navidades es que ya han logrado digitalizar el 80% de todo lo publicado en libros, desde Gutenberg hasta el momento actual. Bueno, pues estos señores, ¿eh? solamente con el 4% de los libros publicados, hacen un corpus, un corpus no más que un acúmulo de, de palabras, que tiene la bonita cifra de 500.000 millones de palabras. El corpus de la, de la RAE son 50 millones. 500.000 millones de palabras. De estos 500.000 millones de palabras... 361.000 millones son palabras inglesas, el español y el francés aportan lo mismo, 45.000 millones, el alemán un poco más y el chino un poco más. Bueno, esto tiene varios trucos. Primero, obviamente, no solamente es el escaneo en un PDF, sino con técnicas de estas de ORC, de reconocimiento óptico de caracteres, lo que se hace es que el, las palabras del texto, diríamos que se separan, ¿Eh? Ya no son frases, ya no tienen significado, son palabras y se meten, en una, se meten en una bolsa. Eso tiene un problema muy importante para estudiar libros de los últimos 60 años, que ya saben ustedes que les protege el copyright. Pero claro, el, el, el copyright protege la novela 100 años de soledad, de, de, soledad de, de Gabriel García Márquez. Pero si usted las palabras del texto las difumina y las... se acabó el copyright. Las palabras no tienen copyright. Bueno, pues esto consiste en esto. Y entonces esto consiste en jugar con esas palabras, de momento 500.000 millones, que ahora mismo, bueno, pues ya serán más de. estaremos por el trillón de palabras. Y estos estudian dos cosas. Primero, una cosa curiosa. Bueno, hacen una serie, obviamente, de, de limpiezas, porque en esos 500.000 millones de palabras hay de todo. 314.16 lo reconoce como una palabra. Una errata lo reconoce como una palabra. Un nombre propio lo reconoce como una palabra. Bueno, pues esos 500.000 millones, que son 361.000 millones de palabras inglesas, después de que se hace toda esa limpieza, queda un lexicón, que es el idioma que hablan los ingleses en el año... hablaban en el año 2000, ya habrá habla, hablado algo más. Aproximadamente el lexicón inglés en el año 2000 es de un millón de palabras. Es lo que la gente usa normalmente. Bueno, pues cuando uno se ve a los grandes diccionarios, a los Ford, o se va a la tercera edición del Webster, el registro formal de palabras no llega al 50%. Primera cosa curiosa. Y a esto, bueno, pues los culturomistas, entre comillas, han cogido el concepto de los astrofísicos de la materia oscura y todas aquellas palabras que usa el público pero que no se recogen en los formatos estándar, pues eso se llama materia oscura, de tal manera que hay una pérdida aproximadamente de un 60% del lexicón que está fuera de los sitios de referencia. Pero, por otra parte, estos señores lo que hacen es que pueden seguir palabras a lo largo de la evolución. Y una de las cosas que han hecho son dos cuestiones. Primera, han cogido los verbos irregulares ingleses. Ustedes ya saben que el problema del inglés son los verbos irregulares, pero a lo largo del tiempo los verbos irregulares se han ido disminuyendo. Ahora es hay más verbos regulares afortunadamente que irregulares, pero en cambio los 10 verbos más usados en inglés son irregulares. Bueno, pues con estas técnicas desde Gutenberg hasta la fecha lo que han conseguido en cuestiones de minutos es lo que los lexicógrafos consiguen tras años de trabajo estudiando fichas y demás. Esto tiene un problema de competencias, obviamente. Ahora se dice que ha pasado la etapa de los lexicólogos, la lexicología engloba la lexicografía, que es la ciencia de los diccionarios, la filología, la evolución de las palabras. Bueno, pues ha pasado la época de la filología clásica. ...y ahora es la época de los ingenieros informáticos. ¿Eh? También han estudiado la evolución de, de la censura... ...y esto tiene una, una también, otra, otra ventaja. Y es que ahora mismo ya hay herramientas... ...que no solamente son capaces de leer textos, diríamos grabados... ...sino que ya hay tecnología que es capaz de reconocer... Eh, ...palabras escritas a mano y de difícil comprensión. Y hay un programa... Que cuando ustedes hacen alguna compra y demás, verán ustedes que en muchos sitios aparecen unas, unas letras eh, distorsionadas y con, som, con sombras, y le dicen a uno ponga las letras que, que aparecen en, el, en su pantalla. ¿no? Bueno, eso hasta la fecha, un ordenador, un, una, una tecnología de ORC, era incapaz de distinguir estas fichas, estas, estos caracteres. Eso se basa en un programa que se llama CAPTCHA. Google ha desarrollado uno que se llama Recaptcha y que lo que hace es reconocer caracteres turbios. De tal manera que ya es posible escanear eh, cartas, a eh, cartas a mano. Y estos dos señores han empezado a estudiar, el, diríamos el corpus parece ser más extenso de carteo que se conoce, que es el de, el de Charles Dickens. Y han empezado ya a escanear documentos antiguos, los rollos del pan del, del man muerto... Bueno, pues esto es, esto es culturómica. El, no solamente es posible hoy día escanear un texto, ustedes ya lo han visto y hay programas donde pueden escanear una catedral, pueden escanear un paisaje, pueden escanear lo que ustedes quieran y meterlo en un ordenador. Culturómica es estudiar la cultura humana de otra manera. Eso es culturómica y dice Erich Lieberman que cuando da conferencias de este tipo en, entre comillas en facultades de humanidades, pues como él dice, parece que se está nombrando al anticristo. Pero Erich Lieberman, que es un judío ortodoxo y un gran religioso, dice que no está de acuerdo, sino que esto es una ciencia bendecida por por Yahvé. Bueno, con esto pasamos a a Futuric. Futuric es un programa en, en Europa ya saben que hay dos grandes programas. Uno es el proyecto Cerebro, el proyecto Cerebro Europeo, y el otro es el proyecto Grafeno. Y en tercer lugar quedó sorprendentemente este programa Futuric, que lo que intenta es crear, bueno, pues una supercomputación mediante la creación de una serie de, de plataformas que se llama Sistema Nervioso Planetario, la plataforma participatoria global. Y el simulador de Gaia. Bueno, y con esto lo que se intenta es conseguir una computación global para nuestro mundo complejo. Bueno, todo esto está muy bien. Por ahí van los tiros. ¿eh? Las grandes innovaciones surgen así. Así surgió Google. Y como yo digo en un escrito, los que hicieron Google, los que hicieron Apple, Mac, eh, Macintosh, fueron personas que cruzaron fronteras. Lieberman da un paso más y las ignora. ¿eh? Se puede estudiar poesía japonesa, se puede estudiar filosofía y matemáticas y publicar esos dos papers. ¿Y cómo logramos a esto? Bueno, pues a través, en Estados Unidos hay un programa, como los anglosajones tienen palabras para todo, pues cogiendo la palabra STEM, hay STEM Cell y hay muchas cosas, pues han cogido STEM y STEM son las siglas. ...de Science, Technology and Engineering and Mathematics. Y es el convencimiento pleno de que un adulto cuando llega a los 16-18 años de edad... ...tiene que estar formado culturalmente a través de Omniscópica... ...y desde el punto de vista de andar por el mundo... ...en Matemáticas, Ciencia, Tecnología e Ingeniería. Matemáticas es el lenguaje común... Y la ciencia y la tecnología es lo que nos permea nuestras vidas. En Estados Unidos se puso en marcha un programa que se llama Programa 2061, Science for All American, y esto se debe a que siendo conscientes que en Estados Unidos la enseñanza básica media era fatal, un grupo de ciudadanos pertenecientes a la Asociación Americana para el avance de las ciencias y capitaneado por un español ilustre que es correspondiente extranjero de esta casa, Francisco José Ayala, iniciaron un programa que tiene un objetivo, que es este: que los jóvenes americanos, al menos en un 80%, al llegar a los 16, 18 años, tengan esta cultura para enfrentarse al mundo, para resolver los problemas que hemos dicho. Y además es un programa que es lo más sorprendente, entre comillas, para uno que vive en este país, que es que ese programa empezó en el año 1984, que es la última vez que pasó el cometa Halley. Y se llama programa 2061 porque en el año 61 el programa sale y volverá a pasar. 75 años de un programa que gobiernos republicanos, gobiernos demócratas, a nadie se le ha ocurrido tocarlo. El programa empezó con una donación de mil millones de dólares que puso encima de la mesa la Fundación Monsanto, cuando la dirigía Hetzner, que luego fue presidente de IBM y demás, y se escogieron las mil peores escuelas de Estados Unidos. y a cada una de esas mil peores escuelas de Estados Unidos se les dotó con un millón de dólares. En nuestro país, como ustedes conocen, salimos a una ley de educación, etcétera, etcétera, me parece que es cada 4.8 años. La última es de ayer o antes de ayer. Bueno, obviamente, pues, ¿qué les voy a decir? En el mundo esto está resuelto y hoy día por donde van los tiros es en temas frontera. Ya no existe la biología molecular. Vuelvo a decir lo mismo: que no me estoy metiendo ni con los cirujanos, ni con los biólogos moleculares, ni con nada de esto. Obviamente todo esto tiene sentido. Siempre que se integre gente con un grandísimo nivel de especialización y resuelva problemas concretos, pero dentro de una masa crítica, obviamente, muy difuminada. Hoy los temas van por la intersección de las ciencias de la vida y las ciencias físicas. Hay muchos, muchos programas ya fundando. Este es el más avanzado de todos. Esto es un programa que tiene el Pentágono ¿eh? y es donde se hace, bueno, pues ciencia puntera. Esto lo traigo aquí porque esto es de hace 15 días. El 16 de enero de este año, el, el, el Instituto de Santa Fe, y una hora, pues que hace 10 años era una de las universidades de cola y ahora mismo es una de las universidades punteras, la de Arizona, han firmado un convenio para crear un instituto, pero sin gastarse ni una peseta en ladrillos, los ladrillos ya los tenían, ¿eh? y han formado un centro ¿eh? para el estudio. De sistemas complejos biosociales. A mí me agradaría, y esto se lo he expuesto a grandes empresarios, a banqueros y demás, que al menos en este país, en un sitio, en un sitio, todos fuéramos lo suficientemente generosos para apoyar una idea de estas. En un sitio. Para terminar, esto es una clase mía a los alumnos de cirugía. ¿Eh? Yo soy cirujano, como he comentado. Y en el oficio de cirugía, pues una de las cosas más fundamentales es que no se te muera un paciente desangrado. Luego uno de los hechos claves de la técnica quirúrgica es hacer un nudo. Muy bien, pues uno tiene un vaso que está sangrando y uno le da, lo anuda y el paciente tan contento. Yo a mis alumnos lo que les digo que para aprender a dar nudos los puede aprender en la cocina de su casa ¿eh? o yendo al a sitio experimental y demás. No pierdan el tiempo viniendo a mi clase, porque es un absurdo. Y en cambio, al menos en la Complutense, a 200 metros dándose un paseo, hay facultades fundamentalmente de física y de matemáticas, donde se pueden escuchar cosas muy interesantes y pensar que cuando un cirujano está dando un nudo, hay un mundo detrás. ¿Eh? El nudo de cirujano se llama, es un nudo cuadrado, es un duplex de nudos de tres hojas. Son dos nudos simples, uno destro de y otro zurdo. ¿eh? Se llama también nudo de rizo, nudo de Hércules, y obviamente es un nudo totalmente computarizable. ¿eh? Eso es lo que debe de saber un alumno de cirugía, aparte de dar un nudo. Pero es que además un nudo tiene muchas posibilidades. Si vamos a lo que hablábamos antes de la omniscópica, ¿eh? nudos, pues son los mosaicos romanos, nudos son las filigranas de la alhambra. ¿eh? Nudos es el moto de Fernando II de Aragón, ¿eh? que si se fijan ustedes tienen un nudo que está cortado, lo cual implica eh, discusiones filosóficas, históricas profundas, ¿eh? el yugo y el nudo gordiano cortado. Un nudo nunca se debe de cortar, ¿eh? un nudo siempre se debe de deshacer. Bueno, pero es que un nudo nos lleva a los quipus de las culturas peruanas ¿eh? Pre, prehispánicas. Esto es parecido a los contadores chinos, pero esto no es un sistema de contaje. Esto es un sistema mnemotécnico. ¿Eh? Son nudos de diferente tipo, a diferentes alturas. ¿Eh? Pues un kipu. Pero es que un nudo es un, es un donut. Y un, y, un, y un donut es una taza de café. Y esto es un ejercicio matemático y mental que lo pueden intentar hacer en casa. Esto es un ejercicio de topología pura que es transformación de formas, ¿eh? pero sí que en ningún momento haya alteración en la continuidad de la forma. ¿eh? Un donut a una taza. Pero es que un, no, un, un, nudo, un nudo es nuestro ADN. Bueno, pues yo a lo que aspiro es que los programas seamos, cambiado, seamos capaces de cambiarlo. ¿eh? Esto es una clase de cirugía en la Universidad Complutense. Y como ya estamos acabando, pues nada más que me queda el agradecerle su atención y su paciencia y a su disposición para charlar metafísicamente del asunto. Muchísimas gracias.